Me dan. Vos que estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. Vamos a dar. Yegua, puta o montonera. Hoy es un día muy raro para todos los periodistas. Hoy es el día de Cristina. Sí, absolutamente. Para mí fue un día histórico. Brindo con champán del Pico. Ahí se abre la puerta. Primero empezó por Raúl. Raúl. Un segundo, que está saliendo. ¿Qué pasó? Cristina, ahí está. Cristina. ¡Para! Mariano. Recibe un regalo. Está con Mariano el amigo perfecto. Cristina en este momento. Mientras la militancia rodea el auto. Esta misma gente, mira. Ellos que, claro, dicen que no sabíamos quién era. Bueno, evidentemente, gente de seguridad de la policía de civil no era. Militantes que armaron un cordón. Ella usa el blanco, que es una simbología, digamos, de lo transparente, sí. De lo virginal, si querés, de la pureza, uh-huh. Y el combinado siempre con el azul o con el celeste, que son los colores patrios. ¿Qué impacto, qué causa? Me llama la atención tu manera de calificar determinadas cosas, que se pone un vestido blanco por tal cosa, que se... No, discúlpeme, usted está malinterpretando, esto tiene ¿por qué que no ver con cuidás que de no intoxicar la cabeza de la gente con no ese tipo de comentarios? Yo no intoxico la cabeza de la gente, yo hago porque desde que señor. Te veo, haces eso vos. ¡Apa! Que lo decís con una autoridad que parecería que son comentarios de una suprema importancia. Mira, si yo entonces, hablo con de autoridad, si yo hablo con autoridad, sos es porque es mi modo de expresarme. Para entrar en esas a mí no, minucias. No, yo no quiero entrar en ningún pequeño, debate. Es una cosa que dijo. Toma. No, in your face. Del 2016 a hoy, esto es muy importante, les pido por favor, ¿eh? Sí. Del 2016 a hoy. Asistimos a shows montados con cascos, detenidos en pijama o con chalecos antibalas, usualmente los días viernes. Con ella no van a poder, porque ella es inocente. ¿Me puedo dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Estábamos escuchando que, por un lado, buscaban el indulto, por otro lado, Cristina se va a bajar. Que la más simple, la más común, que la que uso yo, que es que lo único que le importa a Cristina en su egoísmo es sus hijos y ella, buscar un indulto o algo. Y rajarse con la guita. Ahí está Parrilli atado en la puerta con un poco de doggy, cuidando la entrada de tribunales. Si ustedes se callan, podemos hablar, si no. ¿Sí? Hable Parrilli, así nos organizamos. Si usted habla, nos organizamos. Bueno. Si nos organizamos, movemos todos. Ahí está Cristina al lado de su abogado. ¿El que tengo aquí colgado? Ahí está el exministro Julio De Vido. Señor presidente. Está Lázaro Báez al lado de Julio De Vido. Los que estaban ahí. Varios de ellos son reos. Cristina Kirchner se sentó varias filas más atrás. Lo que vi en el día de hoy me hacía acordar mucho, y la verdad, me hacía acordar mucho al juzgamiento a las juntas militares por los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Al juzgamiento a las juntas militares por los delitos de lesa humanidad. Ay, ay, ay. Mira esto. Che, me quedé pensando, ¿le 5 centímetros más? ¿Le gustaría tener 5 centímetros más? Ahora saliendo con él, no. No puede haber tanta maldad. Ahora estoy bien. Y sí. También. No, pero es según, chiquitín según, de ustedes. No. Ay, chiquitín. Hola, mi amigo. No. Somos normales. Son re normales. No, pero digo, de estatura. Pero yo ahora me puedo poner unos tacos y estamos bien. Creo que un poco más alta lo paso. Soy petísimo y la piso. Lo escuchamos y después lo debatimos. En el día de hoy se conocieron los alegatos en el marco del juicio que investiga el accionar del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra. Ahora solamente falta la decisión de la justicia, la sentencia que se va a conocer la semana que viene. Rodríguez Lastra.
acusado de incumplir los deberes de funcionario público al negar un aborto no punible a una joven violada. No solo se trata de la salud de la paciente, que insisto que fue el principal, el puntal en el cual me basé para proteger la salud de ella, sino que también tenía la otra parte, que es la salud del niño que estaba vivo y que también procedí a cuidar. Tras la deliberación, el tribunal emite el siguiente veredicto. Primero, declarar la responsabilidad penal del acusado Leandro Javier Rodríguez Lastra como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Arroba @meligranata. Mi total solidaridad al doctor Leandro Rodríguez Lastra, que fue víctima de una justicia influenciada por una ideología. Hashtag absolución Rodríguez Lastra. Independientemente del fallo, sigo convencido de mi inocencia. Por eso hablo de que vamos a apelar, por eso hablo de que la cosa no termina aquí. Vamos, que sea ley. Mira, el material. Y ahí está. Ahí, Charlie. Bueno, mira, ahí está Charlie. Sí. Ahí está. Bueno, perdón, ¿puedo? No, sí. Adelante, Charlie. Encantadas de que te sumes a la nota. Y recién Brenda nos contaba un poco lo que fue grabar con vos en el estudio. Me gustaría saber tu visión. ¿Cómo fue grabar con Brendy en el estudio? Y fue como ahora, pero al revés. Ahora, ¿por qué este sí a Brenda Snicar? ¿Por qué dijiste si yo quiero estar en su primer disco? Porque es el único que da plata. ¿Pero qué tiene que tener un artista para que Charlie García, un artista como Charlie García, diga que sí? Plata. ¡Cucú! Y me vino un flashback de cuando tocaba en Sui Generis. Ella es mucho más linda que Nito. Sí. ¿Hoy Charlie García es fanático de Brenda? No, me río. ¿Sabés cómo le dicen a Mick Jagger los otros Rolling Stones? ¿Cómo le dicen? Brenda. Así que me da mucha gracia. ¡Wow, eh! ¡Brenda! ¿Qué? No, nada. ¡Lávame la camisa! No le da vergüenza a un hombre grande. Subscribe. El otro tema que es mentira es el romance del Kun Agüero y Tini Stoessel, que nada que ver. No, ya nada. De hecho, Kun Agüero siempre ha tenido otro estilo de mujer, nada que ver con Tini Stoessel. ¡Come gorda! Pero Yanina tiene a la novia, o la acompañante, podemos sería decir. Sería la última adquisición. Esas cositas lindas las quiero. Oh. Adquisición. Ah, adquisición. ¿Qué la compró en el free shop? ¿Es un paquete? No. Es un trofeo. Claro, ¿no? Bueno, ¿quién es? Si escucha se va a enojar. Nah. Sé que claro. No trabaja ni estudia. Vayan a laburar, vagos de mierda. Y ahora, en marzo, bueno, se reencontró con el Kun Agüero en Jet. ¿Quién es la última adquisición del Kun Agüero? La chica esta salió con su hermano primero. Es una chica que le gusta el ambiente de botellas. Putitas. Muy parecida a la princesita. Esta es la chica. ¿Esta? Lindo. Vos me dijiste igual, Yanina, que se parecía a la princesita. No, esta foto justo me pone en la foto. Si mirás todo el... No, si mirás todo... Es cambiante. Si mirás en Instagram tiene... No la veo nada parecida. Tiene como distintos looks. No. Yanina diciendo, nos vamos bailando como todos los días. Por supuesto. Nos vamos bailando como todos los días. Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rollo.